A las buenas noches, gente. Bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy, bueno, veis que estamos en Sky Vector. Tengo aquí también abierto SimBrief y vamos a hacer una serie de vídeos de un vuelo completo en instrumental, pues para una Cessna 172. Haremos más adelante para otro tipo de aviones para que pues tengáis visto cómo se hace un vuelo en completo, pues primero con la Cessna, luego a lo mejor con una Baron, luego con una Piper Seminole, para que veáis distintos tipos de aviones, pero que al final lo que es el vuelo instrumental, los vídeos que hemos estado viendo anteriormente en la sección de instrumental, que son los últimos que ha ido saliendo anterior a este vídeo. Pues para que sepáis que lo podéis hacer desde una Cessna 172 hasta un Boeing 737, hasta un Antonov o un Airbus 380. El avión da igual, lo que es la planificación instrumental y volar en instrumental es lo mismo en cualquier avión, lo que cambia son pues, los instrumentos del avión y cómo se hace en cada avión y las diferentes checklists y cosas que haya que hacer en los diferentes tipos de aviones. Pero lo que es el vuelo en sí es lo mismo para un avión que para un avión pequeñito que para uno grande. Entonces, como ya tenía en el canal vuelos completos, vuelos de ejemplo en visual, pues vamos a hacer una serie. En este caso, vamos a hacer un Asturias, vamos a hacer aquí un Asturias Vigo en una Cessna 172. Ya os digo que más adelante haremos algún otro vídeo con otro tipo de avión y cambiaremos de aeropuerto siempre, pues para que veáis nuevas cartas, nuevas aproximaciones, etcétera, etcétera. Yo uso, para hacerme una idea de por dónde voy a ir, siempre uso primero el Sky Vector y luego hago el SimBrief, lo que es el plan de vuelo como tal. Así que tenéis en el canal tanto Sky Vector como SimBrief, tenéis vídeos enteros en el canal, los podéis buscar, aunque ya son de hace unos meses, años, los podéis buscar, pero siguen valiendo perfectamente. Entonces, esta serie va a ser un vuelo entre Asturias y Vigo, desde la planificación, el vuelo en sí y la llegada, y una serie de recomendaciones que os puedo hacer al final. Como sabéis, ya os lo digo, os lo he dicho mil veces y lo sabéis, yo no soy piloto real y mucho menos no soy piloto con la habilitación de instrumental. Que mucha gente, pues eso, que hace tutoriales y cosas como que son la leche en instrumental, a lo mejor luego no tienen ni idea. Yo simplemente os quiero mostrar, igual que hago en otros vídeos, cómo lo hago yo en vuelo simulado. No quiere decir que haya algunas cosas que puedan no estar totalmente correctas, otras incluso que estén mal, otras que hasta estén bien. Pero yo es como lo hago y es como os lo muestro en este vídeo. Entonces, yo lo primero, ya os digo, va a ser una serie de vídeos y este va a ser el primero, que es la planificación. Yo lo primero que hago es en Sky Vector, pues pondría aquí la salida y el destino, Vector X-Ray, es decir, Asturias, Vigo, y me hago una idea de por dónde tendría que volar. Ojo aquí, que ahora mismo tengo marcadas las aerovías de baja, también están las altas. Como vamos ahí en la Cessna, vamos a ponerlas de baja. Y nos hacemos una idea de cómo tenemos que ir. Pues, visto lo visto, podemos ir hasta barco y luego tirar para arriba, o a lo mejor es mejor venir por aquí, por la zona de Roxer, hasta Santiago y luego tirar a Vigo desde el borde de Santiago. Esto lo podemos también ayudarnos con las cartas. Y aquí ya tengo la carta de Vigo. Si veo, por ejemplo, ¿dónde está? La Star. Veo la carta de Star y veo que hay llegada por Roxer, hay llegada por barco. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Van además, mira, la de Roxer no va al borde, no va al borde de Santiago, va directamente, por lo que veo, todas las llegadas son al borde de Vigo, a no ser que un controlador pues nos dijera vuele directo pibón, que muchas veces se hace en real, en el TMA de Galicia, pero en principio todas las llegadas van aquí al borde de Vigo. Luego, una vez, dependiendo de la pista activa, pues desde el borde de Vigo
Vale, en este caso se puede entrar a lo mejor directo o hay que hacer aquí una espera. En principio, a lo mejor se puede ir directo. Aquí pone Pibón, Birmi. Pues ya veremos después por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacer. Vale, pero esto lo podéis tener aquí pues de referencia para ver por dónde podríais ir. Seguramente. Ahora vemos por dónde nos marca Simbrief. Seguramente yo creo que la más corta es este de aquí, por lo menos por Roxer. Vamos a añadir Roxer, el plan de vuelo. Y aquí no nos sale el borde Vigo, no sé muy bien por qué, pero seguramente nos manden al borde Vigo o algo así. Vamos a poner el de Santiago por tener como referencia, y más o menos es posible que sea eso. A ver, si ponemos aquí, por ejemplo, la Cessna 172 a 110, pues el vuelo estimado va a ser de 1 hora y media, más o menos. Y aquí ya nos pone Roxer, la Romeo 42, Santiago y Santiago 1 Tango. Bueno, ahora vemos que nos marca Simbrief. Esto podría ser una aproximación a la ruta. Vamos a Simbrief. Estoy ya logueado, nos vamos a Dispatch, Dispatch System, Create New Flight. Y aquí pues empezamos. En principio vamos a dejar todo por defecto y luego, si tenemos que hacer algún cambio, pues ya lo haremos. En principio dejamos unidades como kilogramos y en lido, y cambiaremos alguna cosilla. Por ejemplo, en la altitud que vamos a poner, la Cessna 172 tiene un techo de 1400 pies, entonces no hay que subir tanto. Entonces, por ejemplo, como vamos hacia el sur, tiene que ser nivel impar, pues a lo mejor podemos irnos a nivel de transición a 7.0 o a 9.0, es lo que vamos a, por ejemplo, poner aquí. Pero bueno, vamos al lío. Airline, pues la nuestra, XP, número de vuelo, este mismo, 999. Esto me sale porque lo pongo muchas veces. Salida, Leas, Lima Eco Alfa Sierra, llegada Lima Eco Victor X-Ray. Alternativo Santiago, obviamente, que es el que está ahí. Fecha, bueno, esto es fecha de grabación de vídeos, 29 de agosto, aunque seguramente yo el vuelo le haga más adelante. De momento dejo esa fecha. Y salida, pues por ejemplo a las 10 Zulu. Vale. Tipo de aeronave, pues yo tengo aquí hechas unas por mí. Tengo aquí la Eco Charlie X-Ray Papa Eco Cessna 172, así que lo ponemos y se nos actualizan los campos que. Al elegir el avión. Si no tenéis este avión, le dais aquí a Open Aircraft Editor, se os abre otra ventana y aquí podéis darle a New Airframe. Como veis, yo ya tengo aquí algunos, pues tengo una Baron, una Diamond, un Boeing 737 y la Cessna, que es la mía. Le podéis dar aquí a New Airframe y podéis crear vuestro avión con vuestro registro. Vale, ascenso normal, crucero, vamos a hacerlo más rápido, pues por ejemplo a 2300 revoluciones, el resto lo mismo, el registro vamos a poner lo mismo que el callsign. Vale, opciones, aquí sí que vamos a poner la altitud FL0, no sé si era 70 o a 90. El caso es que luego a lo mejor me toca. Venga, va a 7.0 a nivel de transición. Aunque a lo mejor no es lo más ideal hacer esto, pero bueno, para el ejemplo nos vale. Pasajeros 1, cargo, despachador, nada. Tal cual. Notas para el despachador, nada. Piloto ID, nada. Lo que sea. Por cierto, yo no tengo metido Navigraph en Simbrief. De hecho, actualmente no tengo ni suscripción a Navigraph. Así que el aire cycle, pues el que esté aquí, que es el 2003, el que sea. Vale, aquí nos sugiere una ruta. Masip, R42, Roxer. O sea, prácticamente lo que habíamos puesto. Vamos a copiarlo. Aquí, a ver. Vale, lo único que de Roxer ya nos manda para acá por no tener
Debe también estar desactualizado. O a lo mejor ahora ya no está la Roxer 2 Lima. Vamos a verlo. Yo creo que más era eso, que no está Roxer. Roxer 3 Lima, ¿veis? Esas son las cosillas. El AIP de Nair está actualizado, obviamente. Y estos pues nos dan ciclos que pueden no ser igual que los de la realidad. Entonces aquí no sería Roxer 2 Lima, sería Roxer 3 Lima. Pero bueno, no sé si me deja aquí cambiarlo. Roxer 3 Lima, no sé, a lo mejor directamente no, ni lo analiza. Pues nada, vamos a dejar lo que tiene para que nos dé la ruta sin problema, y eso con el IRAC del 2003. Ahora estamos en el 2008, pero bueno, digo en el 2108, ¿no? Vale, dejamos esto tal cual, tal cual, tal cual. Aquí veis la ruta con el alternativo Santiago. Nos da igual los vientos y eso, porque ya os digo que seguramente nos lo va a hacer a fecha de hoy y seguramente no haga el vuelo hoy. Así que pues nos vale con esto. Le vamos a guardar plan de vuelo y le vamos a dar a generar. A ver qué nos sale. Vale, tarda un poquillo. Y aquí lo tenemos, aquí abajo lo tenemos. Esto es lo que el resumen. Vamos a usar la ruta esta. Lo único, acordaros que cuando si hacéis una. Esto también es válido para red de vuelo. De hecho, seguramente yo lo vuele online. La ruta sería esta en concreto: Masip, Romeo 4-2 y Roxer. Y luego la SID y la STAR, dependiendo si el controlador nos puede dar una o depende de la pista activa. Ya os digo que como no voy a hacer hoy el vuelo, a lo mejor esto es con la pista activa una, y cuando haga el vuelo con meteorología real sea diferente. Así que esto, en principio, la ruta es esta y la SID y la STAR ya la veremos. A ver. Vale. Aquí tenemos lo que es el plan de vuelo operacional. Todo esto de aquí. Ahora lo vemos un poquillo. De aquí veríamos NOTAMs si hay. Vamos a ver si nos da el METAR, información del aeropuerto. En principio, como no vamos a hacer hoy el vídeo, pues no nos da un poquito igual. Y abajo, bueno, si queréis hacer el fichero para Batsin, IBAO, POSCON o PILOTEDGE. En principio, yo ahora no lo voy a hacer, lo haré manual. Lo que nos interesa es el plan de vuelo operativo, que ya os digo, tenéis un vídeo de SIMBRIEF. Si no sabéis qué significa cada cosa de estas, le podéis dar aquí, abrís en una pestaña nueva y, por ejemplo, que no sabéis qué es esto, os ponéis aquí y aquí os dice pues el pronóstico del tiempo. O si no sabéis qué es esto, pues aquí os lo dice el estimado Zero Fuel Weight o lo que necesitéis. Si vais poniendo por cada apartado que no sepáis ver, pues os va a ir diciendo qué es cada cosa, eso sí, en inglés. Vale, pues aquí tenemos el plan de vuelo operacional. Nos dice el combustible. Aquí 43 kilos, el 5% de contingencia 7, alternativo 13 y reserva de 16. Al final 79 kilogramos tendríamos que echar, y nos da un tiempo de 3 horas y 5 minutos. Extra no, como no le puse nada, nada, así que take off fuel 80 kilos para 3 horas y block fuel 85 con el taxi que nos lo pone aquí. Así que pues seguramente pongamos 100 kilos. Ahora luego lo veremos. ¿Qué más puede haber aquí interesante? Vale, aquí os dice el alternativo. Nada, aquí es que no. Aquí, bueno, el 85, que máximo es 152. Así que pone posible extra 67 kilos. Ya veremos. Como mínimo tenemos que usar los datos de aquí. Es decir, como mínimo 85 kilos. Que queremos poner más sin problema.
Yo pondría más. Y de hecho pondré más, por si acaso. Aquí viene lo que es el flylog. Y bueno, viene una serie de información de viento, otra serie de informaciones de como la meteorología, si hay algún problema. En principio esto no lo vamos a necesitar para este vuelo. Aquí está un mapita con el alternativo y el mapa de vientos. Ahora mismo, pues como veis, cómo está la cosa. La verdad es que no hay prácticamente problemas de vientos. Y si vemos por aquí, pues si os fijáis, nada, no va a haber ningún problema, no vamos a tener vientos muy fuertes, tampoco eso es mucho. Aquí 12 nudos, 13, nah, tampoco es una cosa que se nos vaya. Pues nada, con esto lo suyo sería también que dierais aquí a print PDF. Claro, no os vais a imprimir cada vez que hagáis un vuelo 35 páginas, pero sí que lo podéis grabar en PDF y abrirlo con el simulador si lo necesitáis. Con cualquier programita del simulador, os lo podéis abrir con el EVAG, por ejemplo, y lo podéis tener. De hecho, yo ahora me lo guardaré y por si lo necesito. Lo único, como no voy a hacer hoy el vuelo, es posible que tenga que cambiar un poquito esto. La ruta va a ser esa, porque es la que me ha dicho. Me refiero a la hora de la pista de salida y la pista de llegada, pues a lo mejor cambian. Y para saber también los vientos, ya que me he ido aquí con el zoom, para saber los vientos, pues el día que vaya a hacer el vuelo, reinicio los datos para que me dé los vientos para saber lo que me voy a encontrar. Pues en principio nada más, vamos a dejar este vídeo primero de la planificación aquí. Hemos hecho la planificación del vuelo, la hemos grabado y la imprimiríamos, bueno, la grabaríamos en PDF. Yo es lo que suelo hacer, ya os digo que es lo que os voy a enseñar, lo que yo suelo hacer cuando hago un vídeo de este tipo. Así que nada, lo dejamos aquí en este vídeo. En el segundo vídeo, en el próximo vídeo, vamos a cargar esta ruta en la Cessna 172 y haremos el vuelecito, pues para que veáis cómo hago yo un vuelo de este tipo en instrumental con un avión de aviación general. Pues nada más, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, lo compartáis, no olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.